Un grupo de médicos, especialistas, estomatólogos, enfermeros y estudiantes de las ciencias médicas merecieron en la Isla de la Juventud el Premio Anual de Salud Pública en reconocimiento al talento e investigación científica en pos de mejorar los servicios a la población. El doctor en ciencias, Henry Luis Dávila, sobresalió entre los laureados y es la propuesta por el municipio a igual reconocimiento a instancia de país debido a su investigación sobre los factores predisponentes en lesiones residuales de pacientes después de la conización cervical, procedimiento quirúrgico para tratar lesiones precancerosas o premalignas en el cuello del útero. La cita fue propicia para reconocer además a los médicos Sandra González Gómez y Yoneisi Abraham Millán, así como a la estomatóloga Rosa María Montano Silva, quienes figuraron además entre los casi 30 ponentes presentados a la jornada científica. El doctor Mariano Valle Vargas, presidente del tribunal, reconoció que los 15 trabajos presentados en las categorías de determinación de la especialidad, artículos científicos, investigación aplicada, investigación en sistema y servicios de salud, así como trabajos estudiantiles, poseen una elevada calidad científica y han sido precedidos por rigurosas investigaciones. Fue este contexto oportuno para homenajear a consagrados de la medicina en el territorio con más de 45 años de labor en los servicios médicos y que actualmente se mantienen activos en la preparación del capital humano necesario para la sostenibilidad del sistema sanitario en el municipio especial. Las palabras de clausura estuvieron a cargo de la doctora Bárbara Dodinot, directora municipal de Salud Pública, quien felicitó a los participantes por la exhaustiva preparación en cada uno de los temas y aseguró sentirse orgullosa de contar con colegas dispuestos a hacer ciencia de calidad más allá de las limitaciones y las complejidades cotidianas. Linet Gordillo Guillama, Isla Visión.